concerns about the deadly coronavirus. Le coronavirus a tué au moins 3. Por favor, quédense en casa. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias por estar en sintonía nuevamente. Está con nosotros cantautora dominicana Natalie Jacín. Se estrena un nuevo sencillo con una visión sumamente novedosa y con una realización de videoclip que rompe los paradigmas y rompe las fronteras. Natalie, ¿de dónde nació la idea de que el videoclip del mismo fuera ahora y no esperar a que pase la cuarentena? Acá estamos con los últimos preparativos para el videoclip remoto. Este sencillo estaba dispuesto para ser lanzado ahora. Bueno, el día 6 de abril me acuerdo que estaba en la sala de mi casa y dije, pero el video lo podemos hacer aquí y lo podemos hacer frente a la computadora. Y yo decía, se lo voy a plantear a mi equipo a ver si mi idea está muy loca o es que realmente puede ser realizable. ¿Por qué te gustaría hacerlo a la distancia? Es un trabajo que requeriría de una cantidad de semanas que probablemente hay que hacer una apuesta, digamos, y ver si salimos a hacerla a todo lo que da. Fue una locura y ellos aceptaron. Mi casa está hecha un desastre. Por suerte hubo muy buena predisposición de todo el equipo, empezando por Natalie, luego André con la cámara y con todas las dificultades que tenía para hacer 5 o 6 roles en uno, digamos. Y la luz la vamos a tirar a 45 de ella. Por suerte hubo asistencia de arte con Jennifer y con Romy, que Romy después también hizo mucho de asistente de André, que fue muy importante. Cuando Natalie me llamó y ella me dijo, sí, vamos a filmar en casa y todos en cuarentena, yo no lo tomé tan en serio. Cámara, graba. 3, 2, 1, acción. Hubo como un cuidado muy interesante, que son pequeños elementos que están en las fotos del cover o están en parte del videoclip. Atrás de las velas de la izquierda hay como una rosa amarilla, ¿puede ser? ¿Se la podemos quitar, porfa? No estamos acostumbrados a tener tantas líneas de comunicación. Realmente eso extendió muchísimo todo el rodaje. Estuvimos ahí 18 horas. Fue bastante novedoso. Creo que lo supimos manejar bastante bien. André, yo te estaba llamando. Nos quedamos sin batería en el monitor. Teníamos un monitor frente a un celular. Esa era la manera en la que copiábamos la información y a su vez nosotros lo veíamos a través de un televisor. O sea, era como pantalla de pantalla de pantalla. Aparte, en todo el video hay ilustración y animación. Cada uno de esos dibujitos fueron hechos para que se pudieran mover. Recuerdo que cuando empecé los bocetos, para el asunto de las letras, fue increíble porque él me decía, dibuja esta palabra y yo quiero que los elementos que estás dibujando conformen la palabra. Pero no fue hasta el final que dice, mira, tenemos esta idea de convertir el conmigo en contigo. Y eso fue inesperado porque yo creo que ni siquiera estaba en el script. Y entonces ahora, ¿quién le da play? Todo el mundo con una cosita. Corte. Espectacular, chiquis. Hemos finalizado el rodaje. Oh, yeah. It's a wrap. Oh, yeah. Hey.